buenas a todos. Estoy aquí con Patri. Hola. Y tenemos cositas que probar. Y bueno, el otro día nos pasamos por una tienda asiática. Sí, nueva. Nueva, súper grande, un supermercado, súper Asia, bastante potente, con muchas cositas. Novedoso para lo que es la ciudad. Para nosotros, para nosotros. Y hemos cogido varias cositas que nos llamaron la atención. Hemos intentado que todos tengan un color como amarillo, anaranjado, excepto lo de Shin-chan, pero bueno. Bueno, lo de Shin-chan es porque es en plan sorpresa. Y vamos a ver qué tal. A ver que si está bueno o no. Venga. ¿Por qué empezamos? Por las patatuki. Venga. Se supone que son de naranja, ¿no? Sí, son patatas sabor naranja. Son como gusanitos, porque yo recuerdo que tú hace unos años que probamos una como de fresa. De fresa. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal. Oh. Huele, uy, ¿tú sabes cómo huele? A mí me huele a un dulce, pero no sé qué dulce. ¿Un dulce de chocolate blanco? No, a mí tú sabes lo que me huele. Las galletas estas que tienen como mermelada de naranja por dentro y recubierta de chocolate. ¿Sí? La venden en el Lidl, no sé si en otro lado. No sé. Tiene... Mira, a ver, es que hace bien que me da miedo de tortar esto. No sé si se va a apreciar, pero es un gusanito. Sí, y tiene una parte como... Con un chocolate blanco. Sabor naranja, es amarillento. Es un gusanito. Me recuerda un poco a la otra. Sí. Lo que pasa es que la otra tenía más fresa, estaba más recubierta. Es un aroma muy suave. Está bueno, pero... Tiene un toque a naranja, pero tampoco... Yo creo que la de fresa sabía más. Se notaba más. Pero porque estaba más cubierta. Vamos por orden, los palitos. Los palitos. Son de la misma marca. Que hacen los... De Glico, Poki. Esto, los Mira. Trae dos. Viene individual. Supuestamente es un palo, una galletita rellena. Oh. No es que está cubierta. ¿De qué sabor era? Tarta de queso. Verdad. Huele a queso puro. Sí. Vamos a ver. A paquete de papa, ¿no? Oh, qué raro, ¿eh? Es como una flauta. Sí. Y no es un micado. Está, tiene el relleno, es como si fuera una especie de barquillo relleno. Pero en miniatura. Claro, con... Huele mucho a queso, ¿eh? Es el palito del micado, más gordito, pero relleno. ¿Vamos a probarlo? Dios, queso fundido. Nada más te lo metes en la boca y ya lo notas. Es como si hubiera... Está bueno. Es decir, primera sensación es como un queso fuerte. Está bueno. No es una delicatessen, pero está bueno. Venga, vamos a abrir... El bollito atrás te dice lo que... Sabor azúcar moreno. Es simplemente un bizcochito de esto así como fluffy que hacen. Sí, el... típico de Tokio. Vamos a ver qué tal. Huele un alcohol. Sí, huele fuerte. Venga. A ver si. Mira, es esponjoso, un poquito compacto. Es muy. Pero. Pero bueno. Ah, raro. Un pan. De pan de leche. Me recuerda, más que azúcar moreno como tal, me recuerda a panela. Esa boca tiene. A mí no sé. No está feo. Pero hay que mojarlo largo. Pero está un poco más agote. Ahora, a beber. Es una bebida, no sé si se aprecia, pero bueno, tiene trocitos. Supongo que será de gelatina o de fruta, no sé, ahora veremos de qué. Y hemos dicho que con el sabor tapioca. Era... Papaya. Papaya. Venga, Patri. Venga. Lo hemos puesto al fresquito para que entre mejor. ¡Oh! Huele como a yogur. Sí. Y los trocitos, ahora veremos. Venga. O vamos. Está muy dulce. Pero muy, muy dulce. Es como el yogur de Macedonia. Es verdad. ¿Qué ha tocado gelatina? Porque a mí me ha tocado un montón. Es gelatina, ¿no? Es gelatina. No es tapioca, no es la bolita esa. Un poquito de fruta tampoco. Que va, es gelatina. Pero aquí no dice nada de gelatina. Y ahora vamos a ver esto de Shin-chan. Cinco chuches diferentes. Es que lo vimos y nos pareció muy curioso porque como no eran las típicas galletitas de Shin-chan. ¡Oh! ¡Ay, qué mono! Cada bolsita tiene un personaje de Shin-chan, ¿no? Sí, mira. Este tiene el logotipo de la... ¿Qué es? Esto es un helado. ¿Estos son varillas de pica pica? ¿Será? Son muchas varillas de pica pica. Mira, hay dos helados, Patri, uno para ti y uno para mí. Pues mira.
los heladitos. Mira, perlitas. Es el enrollable. La lengua, lo que la sea. Lengua. Un hay dos lenguas hay. Mira, un chupachú de Sinchan. Venga. Huele a chuchi. Pues sí. Al esto, al coro de chuchi. Venga. ¡Ah! ¡Ah! ¡Es una esponja! ¡Oh! ¡Esto es relleno! Mira, no sé si lo vaya a ver, no sé. Pero la mía está rellena de algo gelatinoso rojo. La mía también. Ay, voy a comerme esto, a ver cómo va por debajo. Está vacío. Está vacío. Un poco. El barquillo este es un poco feo, pero bueno. A ver. Esas cosas rojas no entiendo yo. No, pero está bueno. Muy bien. Venga, siguiente cosa. Venga, la pelita. Venga. Pelita. El monstruito de los de las galletas. Venga, voy a coger la azul. Venga. Y yo voy a coger la roja. Porque yo soy muy complicada y quiero una que está abajo de esto. Abajo de esto. Venga. Venga. Bling. Ahora sabe la tía. No sabe a fresa ni nada, sabe a dulce. Ah. La mía sabe como arándano. ¿Eh? O algo de esto. Ah, vamos a probar otra de otro color. Venga. A ver si tiene otro sabor diferente. Lo tú quieras. Venga, la blanca. Por Dios. Venga. La marrón. A ver si es Coca-Cola. Y no es. A ver. Como la otra. Como la otra. Venga. Coca-Cola. Todo el mundo en Coca-Cola. ¿A qué sabe? Bro. Pañal. La verdad. Sí, te digo que tiene sabor a algodón. ¿Algodón? Lo rulito esto. Venga, nevado. Nevado. Azúcar. Mira, tubitos. Supongo que quitando algo de. Mira. Ah, no, porque es azúcar. Es como si fuera pastillita de burra. Más acá. En polvo. A ver, no está malo. No. Me gusta, muy bueno. No. Las lenguas, Patri, de nevado. Mira, y nevado, ¿tiene una cara? Sí. Está como sufriendo. Claro, esperemos que no seamos ácidas. Tenemos una sensación de que te pones a grabar y todo el mundo se pone alrededor. Yo comprendo que estamos en la calle, en un sitio público, pero la gente va a lo loco. Mira, esto está pegado, pegado. Ah, vale, porque el papel este no se come, ¿no? No. Vale, no tiene pica pica, no tiene azúcar, es una gelatina. Uf, vale. Es una gelatina rara. Sí. Pegajosa. Parece como lo que compraba antes la gente que lo ponía para las moscas, que se pegaba. Sí, es un poco también complicado de comer, ¿eh? Porque intentas despegarlo y es un poco complicado. ¿Sabes? Tiene un sabor como a cereza. Yo no me lo voy a meter. Y bueno, ¿qué te parece? A ver, esto ha sido una sorpresa positiva, porque por lo menos, bueno, para la broma de que tiene varias cositas, sí. Está bien. Los sabores no. A ver, no están malos, pero es regular. La verdad, la calidad es regular. Yo creo que nada más que porque es Sinchan, encima no te viene una pegatina. Como no. En la galleta sí te viene una pegatina. Bueno. Bueno, por lo menos. Esta caja trae como para dos personas o dos niños y eso también está bien porque por lo menos tú dices no tengo que comprar dos cajas porque de la tata tampoco es. Y bueno, para concluir, ¿cuál es el que más te ha gustado, Patri, de los que hemos probado? Pues de lo que más yo creo es que estoy entre dos, bueno, pues, los dos primeros. Estoy entre... Esta está muy buena al final. Los palitos estos de queso y las patatas también las están. Patatas. Bueno, los gusanitos estos están muy buenos. Estos dos yo creo que yo también me quedo. Porque el bizcocho está bueno, pero se me ha quedado un poquito pegote. Sí, le falta algo para que se de verdad. Las yuces estaban buenas, pero son de esas malillas que tampoco están. Te las comes, está dulce, pero sí. No eso. Y la bebida es un yogur. Sí. Y no tiene nada. Entonces, bueno, te queda un poco ahí. Pero estos dos están muy bien. O sea, que tú te quedas con lo mismo. Sí, esas son las recomendaciones nuestras, estos dos. ¿Ha tocado Chabela cosa naranja, amarilla? Naranja, amarilla. A ver si nos atrevemos en otra ocasión probar productos de este tipo. Claro. Pero con otros colores y con otros sabores. A ver por dónde nos lleva el camino.
podéis comentarme si habéis probado este tipo de susería, de cositas así asiáticas, si tenéis cerca por donde vivís algún supermercado asiático o lo que sea, o si nos queréis dar recomendaciones de probar cosas de este tipo así un poquito más raras, lo podemos hacer. Lo que queráis, por supuesto, los comentarios abiertos. Si os ha gustado el vídeo, por supuesto, darle like, como también suscribiros al canal y darle a la campanita para que os llegue absolutamente todo. Nos seguimos viendo, como siempre, aquí en Random Spain Blog.